Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más, una noche más dedicada al mundo militar, dedicado a la historia militar, como bien dice el título del canal, que cambié hace X tiempo. Y nada, con una historia hoy realmente brutal en la que no he hecho PowerPoint y voy a poner alguna foto intermitente, porque sencillamente ya sabéis cómo van esto de las políticas, de las plataformas de diferentes, con el tema de Alemania, con el tema de las Waffen-SS y todo lo demás. Por tanto, ya sabéis que todas esas cruces llamadas, todas esas insuñas de las SS, sin rúnicas, que nada o poco tendrían que ver y que se apropiaron los alemanes además. Pues, por desgracia, es lo que hay y no se puede ir eh, eh, contracorriente. Es lo que hay. Son las historias de la comunidad y es. Eh, no hay más. Eh, es así. Pues eh, fijaros que hoy os traigo una de esas historias que a mí realmente me encantan. Son de las que precisamente hacen afición porque son de esas historias que son muy poco conocidas, que han pasado prácticamente, digamos que desapercibidas, ¿no? Y que algún autor de tanto en tanto pues, se le ocurre la, la, la idea de, de llevar a cabo algo que se agradece y mucho, ¿no? Que es el poner en, en conocimiento a, de todos pues, su trabajo y, ¿cómo no? pues el de esta noche pues va dedicado a esta página que todos conocemos que es la de Military History Now que como siempre os pondré en descripción la dirección de la página web y la del trabajo, para que lo veáis, tengáis una idea, podáis leerlo, podáis degustarlo. Eh, es muy parecido al que hoy os pongo. Yo he ampliado algunas cosas, obviamente, como siempre hago con los textos. No he querido leer el de Wikipedia, que también está muy bien, porque es bastante aburrido, y la verdad es que he querido hacer un mix entre la historia pura y dura que te cuenta Wikipedia, que no siempre acierta, no siempre es eh, real lo que cuentan, o verídico como ya demostramos el otro día con el amigo Efraín Herrera hablando en ese directo épico de lo que había ocurrido con ese primer tigre destruido. Y nada, pues hoy, fijaros, fijaros el título, la revuelta de las Waffen SS, que he tenido que acortarla para que llegara a los 100, que acabó con sus acompañantes nazis y finalmente estos, estas tropas ucranianas, bielorrusas y sobre todo de ucranianos y bielorrusas pues se acabarían eh, uniendo a la residencia francesa. Cuando acabemos el trabajo, por si no me acuerdo, eh, recordad de, de decirme si os ha interesado la historia y si queréis que continúe un poquito con lo que fue de estos hombres, ¿no? con lo que fue de estos hombres que hoy os voy a, a explicar pues lo que, lo que pasó. Fijaros que miles de ucranianos se unirían al eje en la Segunda Guerra Mundial, eso es tan claro como que fue para liberar sus tierras del férreo, tiránico y salvaje control soviético. Pero cuando en 1944 algunos de estos mismos voluntarios fueron mandados a Francia y por tanto no se tenían que enfrentar a Stalin, pues es una cosa que no gustó, eh, bajó bastante la moral y la verdad es que fue algo realmente bastante único en la historia. De hecho. Como diría Matt Rode, que es el autor de uno de los libros que se anuncia en, en Military History Now, se habla de que se había arreglado un motín de todo, un batallón entero, más de mil hombres, a través de unas negociaciones entre cuatro oficiales ucranianos y un eh, operativo de la resistencia francesa. Y es que el último domingo de agosto de 1944, o sea, dentro de muy poquito, dentro de muy poquito uh, hará, hará su aniversario, y dentro del marco, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, ocurriría en Francia un hecho, como os he dicho al principio, extraordinario y, como no, poco conocido. Corría media tarde bajo un sol abrasador cuando un nutrido un grupo de campesinos franceses andaba cantando viejas canciones, gritando. Eh, victoria, victoria, levantando los, los, las manos con el símbolo de la victoria, de la gran victoria, y lo hacían en compañía de aproximadamente unos 800 soldados ucranianos, bielorrusos y de algún otro país del este que iban aún vestidos con el uniforme alemán, armados hasta los dientes y todos... Cogidos de la mano, iban en dirección a un bosque. Una escena realmente tan increíble como algunas otras que también se sucedieron a final de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso de que, bueno, el caso que hoy nos atañe, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo llegamos a la resistencia francesa tirando flores, cogidos de la mano, con hombres que van vestidos y armados eh, con los trajes de las SS Waffen? Pues. Fijaros que al frente de esa columna estaba el alcalde, incluso de un pueblo cercano, al más puro estilo de los violentos de Kelly, que ayudaría a esos, digamos, desertores a llegar a una zona apartada y en medio del bosque, cruzando riachuelos, caminos, campos, donde les esperaban o se les había prometido, pues que les iban a dar ahí eh, comida. Eh, un poquito de todo, porque esos hombres les hacía falta, estaban bastante maltratados por ser del Este, aunque pertenecían a las Bafes SS, y la verdad es que había muy mala leche en, en medio de, de ahí. Pero fijaros, fijaros, fijaros qué diferencia este final con lo que habían vivido estas tropas de, del Este de Europa, que se habían alistado a las SS Bafen para combatir, a Stalin. Fijaros que habían acabado en Francia. Pues fijaros que toca Diana la mañana esa fatídica de agosto del 44. Una mañana que, bueno, fijaros, nadie se hubiera pensado que iba a pasar lo que pasó. Tocan Diana, espera que me he perdido, a ver. Mmm, eso. Esos 860 hombres de la trigésima división de granaderos de las Bafens, pues se levantaron, hicieron lo que tenían que hacer, como todas las mañanas, pasar revista, toque de diana. Fijaros que estaba, era un batallón formado por soldados rusos, armenios, tártaros, bielorrusos y también ucranianos, en su mayoría. No hay constancia de, de dónde eran. Estos ucranianos, que también, por, por, por lo que está pasando en su país ahora, pues están muy, muy, de, muy de moda. Eh, y fijaros que habían llegado a Francia con el convencimiento de que allí no iban a hallar el mal. Había bastante resentimiento de sus oficiales eh, ya rusos, ucranianos, armenios eh, y bielorrusos, sobre todo. Y, y el caso es que se organizó un motín. En el batallón, a raíz de unas negociaciones que tendrían cuatro oficiales ucranianos y un agente de la resistencia francesa, bastante taciturno. Al, cuando digo taciturno, me refiero a alguien bastante callado, bastante apocado, un tal Simon Doylon, y que era dueño de la lechería del pueblo. Pues ese era el responsable de la resistencia francesa en dicho pueblo, que iba que a. Iba... A protagonizar la historia de hoy, ¿no? Eh, Dillon había insistido en que, señores ucranianos, ustedes tan solo no pueden cambiar de bando. O sea, tú ustedes no pueden coger, quitar, dejarse los, los uniformes, tirar las armas y venirse con nosotros. No es lo único que pedimos. Pedimos varias cosas, porque si no, no podrán unirse a la resistencia. Pues fijaros, fijaros que se, para que pudieran hacerse maquis locales de la resistencia francesa, eh, debían cumplirse una serie de condiciones. La primera, que los insurgentes franceses no iban a participar en el motín. La segunda es que el batallón ucraniano operaría a partir de entonces bajo la estructura de mando de las fuerzas francesas del interior, o FFI, que era el nombre, digamos, formal que recibían las fuerzas de resistencia francesas dirigidas por el general de Gaulle. Tercero, y tal vez la condición más importante, era que la fuerza de mando alemana tenía que simplemente ser liquidada, tenía que desaparecer. La resistencia no quería prisioneros, y menos de las SS. Dicho esto, estuvieron los cuatro oficiales deliberando y se llevó a un acuerdo, un acuerdo que no tardaron demasiado, pero es que esas tropas habían estado en una bolsa hacía una semana. Lo podéis leer eso tranquilamente si buscáis más información. Habían pasado bastantes cosas malas. Ya os repito que el traslado a Francia no había gustado prácticamente a nadie y la situación se había vuelto bastante volcánica. Y precisamente esa, montaña, esa mañana, temprano, eh, de nuevo el batallón ucraniano, eh, de bielorruso y, y compañía, junto a sus supervisores alemanes, que eran soldados y oficiales de pleno pertenecimiento. pertenecimiento ¡ah! de pleno derecho de las SS, pues emprendieron una marcha brutal hacia el este. Un ritmo brutal, como os decía, innecesario, que bueno, al llegar a una zona asfaltada en el que se dejaba de, de tener ese paso lento en el que iban soldados y caballos, porque no era una unidad mecanizada en absoluto, iba, iba todo el mundo con, con caballos, los que podían, no la tropa que iba en el suelo, iban dando. Pues fijaros que en un momento de can cierto cansancio de estos caballos y que tampoco no andaban muy finos desde hacía unos días, pues solo los pájaros y eh, los gritos de los oficiales alemanes pidiendo más brío fue lo que se oyó esa mañana. Solo un escenario de paz menos algunos energúmenos que iban pegando, entre comillas, latigazos a los hombres. Horas más tarde y casi llegada la hora de comer, el sol estaba apretando de mala manera y el caballo que iba al frente del convoy tenía a su lado el oficial ucraniano de mayor rango, que era un mayor, se llamaba León Holba. León Mayor, León Holba. Un oficial que sabía lo que iba a ocurrir, era uno de los cuatro que habían estado reunidos con, la, con Simon Delon de la resistencia, pero que no tenía ni idea cómo iban a reaccionar sus tropas puesto que no se les había informado previamente. Entonces, ¿cómo sería la señal que, que se haría para iniciar esa rebelión? ¿Seguirían los soldados ucranianos, bielorrusos, tártaros, rusos a los oficiales? ¿Tendrían el valor de ponerse en contra de los alemanes? Pues señores, ya no había mucho tiempo y con eso llega la hora. Holba, el mayor, asiente a su segundo, baja la cabeza y este saca su pistola de bengalas, pone una adentro y dispara. Una bengala que dibuja un arco de fuego verde y un humo con un cierto tono azulado que corta el cielo azul cristalino francés. Solo un puñado de oficiales ucranianos y aún menos soldados sabían lo que significaba la señal. De estos más de 800 hombres, apenas 20 sabían qué quería decir esto. Fijaros que a modo de cadena y al más puro estilo soviético empieza pues, precisamente eso, una cadena de órdenes que pasa de hombre a hombre. La palabra clave para todos es vidia haste solomí, cascos en su lugar. O sea, que quiere decir que pon, poneos el casco. Los ucranianos de la sección siguieron la orden de memoria y se pusieron sus cascos. Junto al teniente que había dado la orden montaba a caballo el teniente alemán Benz, el cual no tenía ni idea lo que significaban esas palabras en ruso, en ucraniano, y le recriminó a su igual en rango que se expresara en ruso. Pero de primeras, y en ver que. Todo el mundo se ponía el casco, instintivamente también lo hizo. Y no tuvo tiempo para más. Le volaron la cabeza de un disparo. El oficial alemán cayó pesadamente del caballo al suelo y curiosamente otros soldados que no sabían nada del asunto y en ver el comportamiento de su teniente, después de haber oído la orden de ponerse el casco, abrieron fuego contra todo alemán que tuvieran a menos de dos metros a todos el motín había empezado siguió un cuerpo a cuerpo brutal absolutamente brutal como siempre ocurre en estos casos a lo largo de toda la columna la tormenta de fuego y muerte en que la mayoría de las ocasiones terminó con los golpes de gracia a los alemanes, por parte de los del este, a culatazos. El remate no era pistola, era sencillamente brutal. Uno de los que mejor hubiera podido expresar en ese momento o de forma más elocuente lo que ocurrió en esa carretera eh, francesa, estoy seguro que hubiera podido ser Homero, Homero el griego. Combatientes bajo el mismo uniforme, bajo la misma bandera, con los mismos uniformes, matándose los unos a los otros de forma salvaje. Un espectáculo dantesco que tuvo lugar eh, en esos apenas cinco metros de, de ancho que tenía esa carretera, y, y bueno, en menos de 50 minutos todo había terminado. Digo 50 minutos porque pensad que se fue corriendo a la orden. Y ese grupo, ese batallón, estaba ocupando una carretera de cinco que de, de 3,5 kilómetros hasta que no llegó al final, y se fueron sucediendo los tiros, se fueron sucediendo los golpes de, de culata. Pues eh, no terminó la cosa. Por eso, esa historia de, de que se habla de entre 50 y una hora que todavía ha terminado. Un tramo de carretera de como os digo, eh, de, de, de casi cuatro kilómetros que quedó lleno de cientos de alemanes, incluidos 25 oficiales de las SS Waffen, cuyas mandíbulas y cuyos cuellos eh, eh, bueno, estaban ahora en un ángulo poco natural, digamos. Había habido una baja ucraniana, había habido un muerto, había habido seis heridos de bala, los cuales dos morirían más tarde. Obviamente eh, todo el mundo se sorprendió de lo que estaba ocurriendo, pero los alemanes, algunos sí supieron reaccionar. Esa noche el batallón ucraniano fue recibido ceremoniosamente en el FFI y los lugareños lo conocerían para siempre como Lebuk, un grupo que fue uno de los movimientos de resistencia más peculiares de la Segunda Guerra Mundial. Ya que no recibió apoyos de los aliados y luchó tanto contra los soviéticos contra, como contra los nazis. La verdad es que la historia podría continuarla y lo haré en una segunda parte: hablando de qué les ocurrió a estos 800 hombres, que no son pocos, en sus eh, vicisitudes, y, y, bueno, un poquito contando eh, qué fue esto del de movimiento Lebuk que creo que puede gustar. Si no, me lo decís en, en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que es un poco más corto de lo normal, pero me apetecía el, el ponerme delante de la web como hoy para, para hablaros de, de todo el tema este. Y nada, pues eh, a ver si os interesa el oír un poco el tema de la, de la UPA, el tema de, de estos ucranianos que se, que se metieron en contra de los eh, alemanes y después volverían a estar en contra de Stalin y, y la verdad es que este no tuvo como siempre eh, una mano fácil ni tendió la mano a estos soldados al contrario fue durísimo y creo que la historia es, es buena de contar precisamente para dedicarlo a esos movimientos de resistencia que hicieron posible el que una guerra tan salvaje como la Segunda Guerra Mundial pues también se terminará antes de lo que hubiera sucedido si no se hubiera hecho. Nada, gracias a todos por haber estado aquí en unos minutitos, me voy de cena con la family que también quieren, quieren disfrutar del trufaul y nada eh, no sé voy a tener que abrir alguna web alternativa no sé quién le parece esto de directoastrufal.com para guardar todas estas joyitas de la historia que tengo la suerte de ir pudiendo contar gracias a diferentes webs pues que me dejan compartir su contenido y manipularlo a mi antojo pero bueno siempre os pongo las direcciones para que podáis leer tal cual tal cual lo decían gracias a todos hasta luego chao chao